Los nombres de Aleska Génesis y Nicky Jam siguen siendo tendencia en las redes sociales por cuenta del presunto amarre o brujería que la modelo venezolana habría pagado en contra de su expareja, el cantante de música urbana. Según los videos compartidos en diferentes plataformas digitales, la modelo habría recurrido a una mujer para atraer nuevamente a Nicky Jam, regresar con él y evitar que el artista puertorriqueño se fijara en otra. Tras la filtración del video, Aleska se defendió y dijo que cada quien es libre de creer en lo que quiera. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos, y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí, sostuvo. Luego, Aleska Génesis publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que promociona su nuevo lanzamiento de Mala, un nuevo perfume. Por lo anterior, miles de internautas creyeron que todo lo del supuesto trabajo en contra de Nicky era parte de una estrategia publicitaria. Sin embargo, la mujer que salió en los videos y a quien le llaman la Negra Francisca decidió publicar su versión de los hechos y afirmar que la cuenta de Instagram en la que se publicó el presunto valor que cobró por el amarre a Nicky Jam es falsa. La mujer contó que es cierto que ella se dedica a realizar este tipo de trabajos y que la modelo venezolana la contactó para algunas consultas. También dijo que Aleska Génesis consiguió su número por medio de una amiga mexicana y le pidió unos trabajos específicos. Me quiero dirigir a todos los televidentes ya que me estoy viendo envuelta en una situación. Les quiero aclarar que sí, no les voy a negar que Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, para hacerle unos trabajos, pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rondando de la Negra Francisca no es mía, es una cuenta que crearon falsa, dijo la mujer en el video. Esta mujer además dice que su trabajo no tiene nada de malo y que respeta las creencias de cada persona. Asimismo expresó que muchos se dedican a esa labor. Tras esta polémica, Miguel Mawat, expareja de Aleska, contó por medio de un mensaje en sus historias de Instagram que tiene más pruebas de las sesiones de brujería que sostenía la modelo y que no solo lo hizo con él y con el cantante puertorriqueño, sino que lo hizo con otras figuras públicas como Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, entre otros. Ante todo esto que ha ocurrido en las redes, Nicky Jam reaccionó al supuesto trabajo de amarre que le hizo su exnovia y al parecer se tomó todo esto con mucho humor, según lo mostraron en sus mensajes divulgados a través de su cuenta de Instagram. Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios es todo, comentó el artista sobre la grabación junto a emoticones riéndose. Cabe recordar que Nicky Jam y Aleska Génesis tuvieron una relación amorosa por 7 meses. Supuestamente el cantante le fue infiel a la modelo venezolana, a la vez que hizo polémicos comentarios sobre sus gustos por tener amigas con beneficios. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.